Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest. Una vez hecho el entrenamiento adecuado para hacer este récord Guinness, como he dicho, hoy vamos a hacer una locura. Por eso tenía que hacer este entrenamiento con mi amigo... No tiene nombre. En los comentarios, el mejor nombre, cogeremos, haremos un ranking y entre todos vamos a decidir en un directo o por Instagram, pero lo importante es seguirme por todos lados, cómo se va a llamar y puede ser que me ayude en muchos vídeos y en muchos retos. ¿A que sí? ¡Qué listo! Pues imaginad que este es el récord Guinness, ¿no? Pues hoy voy a hacer así. No, no. Vamos a ir al McDonald's, os explico la regla y vamos a reventar este récord. Ya estamos aquí en el McDonald's después de nuestro duro entrenamiento y aquí tengo ya todo lo que hace falta para poder cumplir este récord Guinness. Os voy a dejar por aquí la conversación que he tenido con la anterior chica que consiguió el récord, que se lo quitó a otro tío y este tío se lo quitó a otro. O sea, esto es una cadena y así vamos mejorando y superando cada día. El récord, como he dicho, consiste en comerse más de 775,1 nuggets en 3 minutos. Utilizando solamente una mano y no puedo utilizar dos manos. El peso se hace... No son 775,1 nuggets. Gramos de nuggets. Son 775,1 gramos de nuggets que hay que comerse. A veces pueden pesar 48, otro 49. Entonces se hace el peso de antes y después. Y la diferencia, ahí tendremos el peso total que no hemos comido. Porque si en algún caso, a los 3 minutos te queda algún nugget en la boca, tú lo escupes y luego se pesa la diferencia y se ve realmente lo que has comido. Porque mi duda era esa y por eso contacté con la chica, que me pasó toda la regla para poder hacer el intento real 100% verídico. Así que tenemos que los nuggets, vamos a pesar y llegar a la cantidad exacta para poder cumplir este récord. Así que vamos a poner aquí el peso, este a cero. Ponemos el bol y lo taramos. Ahora hay que llegar a 775,1 gramos de nugget mínimo. Si supero esa cantidad, pues sería récord Guinness. Así que vamos a echar, aquí hay 25 y 25, que son los que se compran en el McDonald's, pero igualmente vamos a contarlo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. Mira, aquí está 775. Ponemos, epa, ponemos uno más y aquí serían 792. Ahora mismo hay 792. O sea, si yo me como esto, ya sería récord Guinness porque el récord está en 775,1 gramos de nugget. Así que vamos a dejarlo esto aquí. Y como se ve, esto lo ponemos aquí. Vuelvo a repetir las supuestas reglas de este récord. Es comer y beber con una sola mano. No se puede utilizar las dos. Te puedes meter cuantos nuggets quieras en la boca mientras tú seas capaz de comértelo, no hay problema. Pero lo suyo es meterte entre 1 y 2 para no saturarte la boca, porque si te metes 5 en la boca es más difícil tragarse eso que tragarse uno. Tenemos el tiempo, 3 minutos para comerse la mayor cantidad de nuggets. Yo, si por ejemplo como, me dejo 5 nuggets, se vuelve a pesar y si el peso son 300 gramos, pues el peso inicial menos el peso final será lo que me he comido. No hace falta pensar mucho para poder averiguar cuánto me he comido. Así que dicho lo siguiente, vamos a ello. Hace tiempo que no hacía un intento de récord Guinness en el canal. Se merece un like y una suscripción ahora mismo para que me envíe mi energía así. Y puede conseguirlo. Uf, aunque esto ya se ha subido, entonces por mucho like le dé, pero bueno, es un apoyo bueno. Va. Lo más importante, ¿usted tiene hambre, caballero? Demasiada hambre, tengo hambre de récord Guinness. Una mano, importante, ¿vale? Estamos preparados, ¿eh? Venga. ¿Estás preparado? ¿Queréis que pruebe primero iniciar y reset? Sí. ¿Preparado? Espera. Ok, tú me dices. Uy. Se cayó. Va. ¿Ready? Vale. En 3, 2, 1, empezamos.
2.15. 2.30. ¡Vamos! Me has curado 24 segundos, tú. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Hostia! Este me propina. ¡Ah, mira! ¡La diferencia! ¡Esa! Pero recogiré, ¿no? Hostia, tío. No me lo creo, tío. Bien, ya. Tío, bien. Los primeros 200 segundos iba tan nervioso que iba de culo, se me caía cuanto otro, pero después beso así, pa. Acabo de terminar ya de grabar y voy a hacer una videollamada a Juanjo para hacerle la broma de que no lo consiguió y luego decirle que sí, ¿vale? A ver. Tenía que haber visto tu video antes, tío. No, tío, mira, estamos grabando aquí justo ahora. O sea, me tenía que comer 775,1 gramos, tío. Ya hemos acabado de grabar. Y he puesto un nugget de más para que la diferencia pues, sea más grande, ¿no? Si lo consigo. Y, tío, lo he conseguido, tío. ¡No! ¡Cállate! Y encima... No. Espérate, que lo más gordo es que me ha sobrado 24 segundos. ¡Oh! O sea, tenemos un nuevo récord Guinness, tío. Para que no vas a estar aquí, demasiado. ¡Dime! A ver, enséñalo, que está ahí. Poca gente sabe que el primer récord Guinness que conseguí, o sea, el récord Guinness que yo conseguí el primero, me lo dejé en Madrid. Este hombre. Ahí. Ahí está, mira. Consigue un récord Guinness y se lo deja en casa, tío. O sea, lo típico, ¿sabes? Consigue un récord Guinness, ahí está. Ahí está, José Ponte Durán en 2019. Lo bueno que ya no va a estar solo, vamos a tener a otro. Bueno, pues nada, pues cuando venga para acá te lo trae, ¿vale? Pues nada, ¿cuántos likes tiene que tener este vídeo para que grabemos juntos? Con 5 likes y todo el mundo suscrito y grabamos juntos. Nos vemos pronto, ¿vale? Pues bueno, aún no me creo que se haya conseguido esto, pero lo tenemos, lo hemos conseguido. Yo estoy bastante contento, aunque me falta dormir y mañana por la mañana me levantaré diciendo se ha conseguido otro récord Guinness. Ya van 2, así que muchas gracias por seguir creciendo esta familia de esta manera, que estamos llegando ya a unos niveles descomunales. Esto va por vosotros y también por mí, para seguir haciendo más cosas y nada. Muchas gracias por ver el vídeo, un beso, un abrazo y esperemos podamos romper otra cosa más este año. Espero que sea un récord Guinness.